labur bat, pixka bat gaurko hitzaldi honi, eta esan dezagu elkarrizketa honi, ba, pixka bat kontestu bat emateko. Jakiteko zergatik bildu garen hemen, eta zergatik ari geran Foru Aldundiaren ikuspegitik hau bultzatzen. Ez dugu ahaztu behar, dakizuen bezala Gipuzkoan, ba, legealdi berri honetan Foru Aldundiaren ikuspegitik apustu serio bat egin dugula, ambiziosoa egin dugula gobernantza berri baten eskutik. Gu garbi daukagu herriarekin, gizartearekin harreman aldatu behar daukagula, eta horretarako tresna berriak eduki behar ditugu. Eta tresna berrioetako nagusia guretzako legealdi honetan, ba, esan dezakegu gobernantza eredu, ia, esan dezakegu printzipala dena, hori da etorkizuna eraikiz. Etorkizuna eraikizek daukazu, jakingo duzu batzu behintzat, daukan helburu nagusia da urrengo urteetan, 10 urteetan, gure foru diputazioak eta baita ere lurralde osoak egin behar dituen apustu nagusiak eta erronka nagusiak definitzea, hori da helburu nagusia. Askotan esaten dugu, guretzako galdera ez dala hemendik 20 urtera zer gertatuko da Gipuzkoan, baizik galdera nagusia dela hemendik 10 urtetara zer egin behar dugun Gipuzkoan. Eta beraz, erronka estrategiko horiek definitzeko daukagu etorkizuna eraikiz. Etorkizuna eraikiz eta dauzka bi zutabe nagusi, lehenengo zutabeak heltzen dio hausnarketari, refleksioako tresna bada, gizartearekin egiten duguna, gizarte antolatuarekin egiten duguna, eta guk egiten dugun enfokea beti da orientatua esperientzia konkretuetara. Alegia, hausnarketa bai, baina hausnarketa horrek nahi dugu sortzea esperientzia konkretuak eta ejemplu konkretuak. Hori izango litzateke beraz hausnarketarako zutabea eta bigarren zutabeak izena du Gipuzkoa Lab, eta horrek nahi du esperientzia piloto horiek kudeatu eta martxan jarri. Ez nioa gehiegi luzatzea esango dute, baina guk orain arte zuek ide bat egiteko ze lau arlo nagusi jorratzen ditugun orain arte etorkizuna eraiki zen, hor lehenik eta behin garbi daukagu importantea dela adibidez gizon eta emakumeen arteko berdintasun politika batzuk eramatea ekonomiara eta enpresetara, guk uste dugu erronka oso importantea dela. Importantea da baita ere langileek parte hartzea gerozta gehiago enpresetan. Importantea da euskal kulturaren ikuspegitik ikusentzunezko arloa jorratzea, eta hor kontenidu berriak sortzea, gure identitateetik eta gure hizkuntzatik. Eta laugarren arloa, martxan jarritzen ari garena da, zahartzaroaren eta osasunaren inguruan referentziazko zentru bat martxan jartzea. Eta nahi dugu jarri martxan, Pasaian. Horrek, zentru horrek ikuko dituzke, bi hanka. Bata da, atentzioa, dakizuen bezala, eta ezaguna den bezala, gure gizartea geroz eta adinez nagusiagoa da. Eta nik hemen datua daukat apuntatua, netzako eustatek aterazuen, oin dela urte pare bat, eta netzako da demoledorea. Gipuzkoan ze evoluzio daukagun. Eustaten kalkulen arabera, 2013 eta 2026 artean, 65 urte gorako adinekoen kopurua, 125 aziko da, Gipuzkoan. 35.500 pertsona gehiago izango ditugu, beraz, 2013-tik 2026-ra, 13 urtetan. Horrek, ja, egiten dugu radiografia bat, zuk guk ze gizarte edukiko dugun. Eta beraz, pertsona guztioiei, arreta egoki bat eman behar dugu. Baina hortaz aparte, horrek sortzen du ekonomia. Badakigu horrek, ekarriko dituela enpresa berriak, atentzio hori emateko, produktu berriak sortzeko, eta zerbitzu berriak sortzeko baita ere. Ekonomia hori, behar dan bezala bultatzeko Gipuzkoan, nik uste dut, oraindik ere daukagula sare ekonomiko bat oso ahula aspektu horietan. Beste batzutan indartsua daukagun bezala hortan, ahula. Eta horregatik, jarriko dugun martxan Pasaian referentziazko zentru hori, zahartzaroari eta osasunari helduko diona. Biozientzia, bioteknologiak denak bere bain hartuko dituena. Guk nahi dugu horren inguruan, etorkizuna eraikitzen inguruan, garbi daukagu, apustuak, esperientzia pilotoa martxan jartzearekin batera, hiru referentzi, hiru bektore nagusi zeharlerrokoak jarriko ditugula. Hai, tres bektores transversales que queremos poner en marcha dentro de la iniciativa de etorkizuna eraikiz. El primer vector tiene que ver con el conocimiento. Pensamos que la universidad tiene que participar de etorkizuna eraikiz. También tenemos un aspecto que tiene que ver con la socialización del instrumento y el contacto con la sociedad. Es decir, iremos presentando en las comarcas, en los pueblos, en todo el territorio, la iniciativa de etorkizuna eraikiz. Y el tercer aspecto, que es el que tiene cabida hoy, el que tiene más sentido con el acto de hoy, sería la referencia de internacionalización. Pensamos que en la apuesta que tenemos que dar en el territorio para responder a los retos que he apuntado y a otros muchos más,
es importante que conozcamos las experiencias de éxito a nivel internacional, desde el punto de vista de innovación, desde el punto de vista, como decía, de envejecimiento, de igualdad hombre-mujer, de creación de contenidos, etcétera, etcétera. Y, por lo tanto, hoy vamos a hacer una especial incidencia en el ámbito de la innovación y yo he citado el aspecto de la residencia de Pasaya porque en una reunión previa con Charlotte se ha tratado precisamente el proyecto que tenemos entre manos. Y yo creo que, en principio, nosotros pensamos que la iniciativa de Pasaya tiene que estar conectada también con las referencias más innovadoras a nivel internacional. Y ese sería el objetivo del acto de hoy. Por un lado, conocer cómo se están haciendo las cosas desde la excelencia en el mundo y en este caso en Suecia. Y evidentemente necesitamos también atraer esos casos a Guipúzcoa e intentar ponerlos en marcha. Y por último, y no desde luego lo más secundario, sería establecer una red de contactos a nivel internacional. Por eso hemos hecho la convocatoria que hemos hecho aquí hoy, porque pensamos que hoy es, también se celebra o tenemos una oportunidad para establecer una red de relación, en este caso con Charlotte, evidentemente, pero en sucesivas reuniones y charlas que vayamos a tener, procuraremos hacerlo de un modo más extenso con otras referencias a nivel internacional. Hori da, gaurko ekitaldi honen emaitza nagusia, hori nahi genuke, sare hori indartzea, eta berriro ere, ba, eskerrik asko guztiei, etorri zaretelako. Mila esker. Bueno, arratsaldeon, diputatu nagusi jaunak, jokuzelaia, etorkizuna eraiki zen jokuzelaia ezin hobeto aurkeztu digu, etorkizuneko erronkak, hausnarketa, gogoeta, experimentazioa, nazioarteko saretzea, eta gaurkoari heldu zehazki jokuzelai horren barruan eta testu inguru horren barruan, diputatu nagusiak aipatu bezala, ba, berrikuntza izango dugu izpide nagusi, eta horretarako jardunaldiaren dinamikan bi gonbidatu izango ditugu, alde batetik atzerriko ba, gonbidatu nagusia, Suediatik datorrena, eta bestetik ba, gure gertukoa, Alfonso Unzeta jauna, bien arteko bakoitzak bere azalpen labur bat egingo du, eta ondoren solasaldia bien artean, berrikuntzaz, eta gizarte erronkez, zahartzaroaz zehazkiago, eta hortik aurrera baita ere, bueno, ba, hemen zaudeten publiko kualifikatuak izango duzue aukera ba, solasaldi horretan parte hartzeko. Orduan, lehenengo Alfonso Unzetari emango diogu hitza, Alfonso Unzeta berrikuntzan aditua, besteak beste, soziologian doktorea, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle titularra, ikerketan ibilbide luzea duena, eta berrikuntza, gizarte berrikuntzan bereziki, eta berrikuntza sistemetan asko eta asko lan egin duena, eta 2011 geroztik sinergiak berrikuntza sozialeko Euskal Herriko Unibertsitateko zentroaren ba, zuzendaria dena. Jokuzelaia etorkizuna eraiki zena diputatu nagusia jarri digu, eta orain hausnarketa ba, labur bat eskatuko digu Alfonso Unzetari, ba, jokuzelaia berrikuntza sistemei buruzkoa eta euskal ikuspegitik ba, nola dagoen adierazteko. Alfonso, nahi duzunean. Bueno, eskerrik asko Jon, arratzaldean guztioi. Eskerrik asko aldundiari, gonbidatzeagatik gaur hemen parte hartzera. Eta, bueno, saiatuko naiz oso balabur bada ere, ba, testu inguratzen gero Charlottek emango digun hitzaldia. Hau da, berrikuntza sistemak nolakoak dira, zer nolako ezaugarriak dituzte, eta oso labur bada ere planteatzen hemengo sistemak dituen ezaugarri nagusiak, eta baita ere ikutu besterik ez Suediako sistemen ba, adar nagusiak, gero berak garatuko ditu, suposatzen dut bere hitzaldian. Bueno, hau da, egun dugun el mapa europeo de la innovación. Este es el mapa del año 2016, donde se reflejan todas las regiones y todos los países europeos en función de su posición entre cuatro niveles, ¿no? Lo que son regiones y países líderes, lo que son el segundo nivel, que sería de avanzados, el tercer nivel que sería de innovadores moderados y el cuarto de innovadores iniciales o iniciáticos, ¿no? Bueno, este mapa deja bastante a las claras dónde se sitúa cada cual, dónde están los países nórdicos, fundamentalmente Suecia,
también Finlandia y también Dinamarca. En concreto, el caso de Suecia ya lo explicará, tiene 7 regiones entre las líderes en Europa, Finlandia 1, Dinamarca 3, el caso Alemania con 18 regiones, Francia, Lille solamente, el Reino Unido con 3 regiones y ya casos más aislados como Holanda y, bueno, Holanda es el otro. El caso de Euskadi, la comunidad autónoma del País Vasco, que está ahí reflejada, es un caso que se da también en alguna región italiana, es un caso de innovador avanzado, de región innovadora avanzada, en un contexto, sobre todo el peninsular, donde los niveles del entorno no llegan, digamos, a ese nivel, ¿no? O sea que esta sería la cartografía de la innovación en Europa como contexto actual y ahí están los datos, hay 36 regiones que están consideradas líderes, pero que, fijémonos, francamente, solo hacen referencia a 7 países. El resto de países no están tan siquiera en este contexto. Bien, ¿qué sugiere esta cartografía? Bueno, primero, la idea de los distintos estadios de innovación. No tenemos una sociedad homogénea, sino una sociedad europea heterogénea. En este nivel hay diferencias entre países, hay diferencias entre regiones y hay diferencias, como vemos, entre regiones de un mismo país. Hay que tener en cuenta que el ranking se hace entre 214 regiones diferentes y 24 países, es decir, que es una muestra amplia y que, como hemos visto también, hay casos en los que la innovación, muchos casos en los que la innovación es todavía simplemente un tránsito o un nivel inicial. Bien. Segunda idea, ¿cómo se explican estas diferencias? O sea, ¿por qué ocurren estas diferencias entre países y entre regiones, ¿no? ¿Por qué hay unos contextos que ayudan más, hay otros contextos que menos, hay modelos más exitosos y otros que menos, ¿no? Bueno, nosotros creemos, en la literatura en esto es muy clara, la literatura de la innovación. Los contextos territoriales e institucionales son definitivos, el tipo de políticas públicas que se hagan en cada país determinan los niveles de innovación. En segundo lugar, ¿cómo se estructura la relación entre cuál es el sistema de gobernanza que cada país y cada región construye para articular todos los agentes y todas las estructuras de innovación que tiene? Y el tercero, eso va generando distintos modelos de innovación. Entonces, hay unos modelos que apuestan más o están más basados en el bienestar, hay otros modelos que están más basados en el crecimiento económico. Son dos lados de un mismo prisma, pero que sí condicionan bastante, digamos, las trayectorias innovadoras de los distintos países y regiones. La tercera pregunta es, ¿cuál es la clave de los distintos niveles de innovación, ¿no? O sea, ¿por qué hay unos sistemas regionales que son más prósperos o mejores que otros? Bien, yo creo que hay, aparte de todo lo que ahí aparece, hay dos aspectos a tener en cuenta. Digamos, hay aspectos profundos en los sistemas de innovación que tienen que ver con la cultura, que tienen que ver con las normas, que tienen que ver con los valores de una sociedad, ¿eh? Entonces, hay una correlación entre el tipo de cultura histórica que se ha desarrollado en torno no solo a la innovación, sino en torno al conocimiento, en torno a la ciencia, en torno a los factores, en torno a la tecnología, esos factores, cómo están presentes y disueltos en una sociedad, esos son factores profundos y luego hay, digamos, factores visibles, que son básicamente los que se refieren ahí en los 3 primeros niveles. Cómo funcionan los gobiernos, qué tipo de agentes tenemos, cuál es el nivel de inversión, etcétera, etcétera. Bien, entonces, también la literatura, y esto no es reduccionista, es muy clara en el sentido de lo que es crucial. No hay muy pocas líneas que no defiendan esta tesis en este momento en el mundo. Lo que explica las diferencias entre países, entre regiones, son el tipo de sistemas regionales de innovación que se desarrolla, ¿vale? ¿Quiénes son los actores básicos en los sistemas de innovación también? Son 5 básicamente, están las personas, están los gobiernos, las universidades, las organizaciones del conocimiento en general, instituciones, empresas, o sea, centros tecnológicos, institutos, etcétera, etcétera. Entonces, ahí lo que se ve es, por un lado, es que hay una pluralidad de fuentes de innovación, la innovación puede venir de distintos sitios, y por otro lado, hay una pluralidad de bienes de innovación. La innovación puede tener una dimensión muy tangible y puede tener una dimensión también intangible, cuestión que a veces se nos escapa, ¿no? Pero que es tan importante la una como la otra. La quinta pregunta es, ¿qué distingue? O sea, ¿por qué hay unos modelos que son más exitosos que otros?
Bien, en principio los cinco factores que más influyen, y así explicados, en las diferencias es el capital humano, qué nivel de formación y cualificación hay en un país, en una región. Este es un tema crucial sobre el que se ha explicado muchísimas veces que lo que se ha llamado el capital social y el capital humano de la población, los estudios terciarios, como veremos, resultan determinantes. Segundo, los niveles de financiación. ¿Cuánta financiación pública y cuánta financiación privada? Aquí hay distintos modelos. El tercero es la iniciativa empresarial. La iniciativa empresarial, en términos de innovación, es la capacidad de convertir las ideas en negocios, en proyectar ideas al entorno económico en términos de negocios, así de simple. El cuarto asunto fundamental es el desarrollo del I+D+I, es decir, tanto cuánto I+D+I se genera, y no solo eso, sino además también cómo se explota. Y en quinto lugar está la cultura de la innovación. Y eso es un resultado de todo el tejido social en el que participan todos los actores y agentes de los cuales hemos hablado. Bien, sobre esta base, ¿qué sistema tenemos en el País Vasco de innovación o cuáles son sus características básicas? Bueno, por un lado tenemos un sistema con fortalezas bastante claras. Una es el soporte institucional. Tenemos una apuesta en el diseño de políticas, una apuesta en el desarrollo de infraestructuras y una apuesta en favorecer la conectividad público-privada. Hay un fuerte soporte institucional. En segundo lugar, hay una buena iniciativa empresarial. Hay empresas líderes en Euskadi a nivel mundial. Hay empresas que están en mercados punteros, emergentes. Tenemos una gran red de agentes, esto es positivo y negativo. Hay muchos agentes, pero hay muchos agentes compitiéndose entre ellos, es decir, que no necesariamente están confluyendo, sino compitiendo, y esto no siempre es bueno. Y en cuarto lugar, estamos en rankings europeos claramente arriba en lo que es el capital humano, es decir, los niveles terciarios de estudio de nuestra población. Las debilidades más claras y más reiteradas en los distintos estudios, en el PCTI 2020, en el scoreboard del 2016 en Europa respecto a Euskadi, etc., son, primero, la falta de conectividad, especialmente sangrante la desconexión entre universidad y empresa. Entonces, son mundos muy cerrados que todavía conectan mal, conectan poco, y eso crea, digamos, un feedback escaso y que plantea problemas para el desarrollo de una comunidad innovadora. La segunda es, una cosa es que tengamos empresas bien situadas y en mercados emergentes, y otra cosa es que esas empresas sean innovadoras, o sea, sean innovadoras sistémicamente hablando, son temas distintos. Entonces, la innovación sistémica afecta a la visión global de una empresa y el quehacer de una empresa, y en ese sentido hay una limitación clara. Hay un desarrollo tecnológico escaso, tanto en términos de patentes como de productos, etc. Y por último, creo que estamos en una sociedad que tiene una baja cultura de la innovación. Es bastante indiferente, desconoce lo que es esto y todavía tenemos mucho terreno ahí que avanzar. Frente a este panorama nuestro, y ya enseguida le doy la palabra a Charlotte, el sistema sueco es totalmente diferente. Son líderes en innovación, no son innovadores avanzados. Toda su potencialidad se basa esencialmente en tres cuestiones. El nivel de educación terciaria sostenido y mantenido en el tiempo de su población, el capital humano, la gestión del capital humano. Segundo, el nivel de innovación en productos y procesos. Y tercero, la innovación en las pymes, cosa en la que aquí tenemos muchísimo margen de mejora. Esto no lo digo yo, esto lo dice el Scoreboard Europa 2016, es decir, cuando califica las siete regiones suecas en el nivel de liderazgo y hace un análisis de cuáles son sus fortalezas. En un nivel inferior están los tres factores que ahí se apuntan, el gasto público, el desarrollo en I+D y las patentes. La debilidad más fuerte, supongo que ella lo comentará luego en este momento del sistema, es la comercialización y transferencia de la innovación. O sea, tienen un problema de mercado, no tienen un problema de generación, pero tienen un problema de explotación en este momento. Son sistemas totalmente distintos, estamos en lugares muy diferentes y son dos ejemplos de la variabilidad que puede apreciarse en estas cuestiones. Bien, entrando ya en lo que nos ha traído hoy aquí, Vinnova es la agencia sueca de innovación de la que Charlotte nos va a hablar hoy. Es una agencia que tiene un largo recorrido, es un elemento clave en el sistema sueco.
Fundamentalmente tiene una labor nodal de conexión entre grupos, estructuras, infraestructuras, etc. Y tiene también una labor muy importante cara a la internalización del sistema, al apoyo de proyectos, la prescripción de líneas estratégicas y también la financiación de esos proyectos. Y por último, y creo que buena parte del viaje de Charlotte hoy a Euskadi, a Gipuzkoa, tiene que ver con ello, es desde hace mucho tiempo un referente mundial en el reto del envejecimiento con políticas orientadas en este sentido. La invitada hoy de Etorkizuna Eraikiz, Charlotte Brogren, es directora general desde el 2009, es doctora en Ingeniería Química por Lund, es miembro de la Academia Sueca de Ingeniería y es una experta tiene una formación claramente orientada al ámbito industrial y tecnológico. Bueno, yo creo que es un verdadero acierto y un lujo poder tenerle aquí y sin más, pues Charlotte, your time, thank you. Thank you very much for inviting me here. Muchísimas gracias por haberme invitado y muchas gracias por esta presentación tan fantástica de mi persona. Me gustaría haber tenido mi cámara para haber sacado una foto de la presentación. Una pena. Bueno, yo me llamo Charlotte y yo voy a hablar esta tarde un poquito acerca de la política de innovación que tenemos en Suecia y también lo que hacemos nosotros en Vinnova. Vinnova es uno de los actores principales en mi país en este esfuerzo de promover un clima de innovación. Pero en primer lugar, tengo que decir que es la primera vez que he venido aquí como profesional, sí que he visitado la zona como turista, pero es la primera vez que vengo aquí como profesional y esta tarde he hablado con varios de ustedes, me han hablado de algunos de los proyectos que ustedes están realizando y tengo que confesar que me siento impresionada con la actitud que ustedes adoptan en cuanto a la innovación, cómo están intentando implantar estos proyectos y ese enfoque multidisciplinar, porque esto es una piedra angular de todo lo que nosotros hacemos en Suecia y sobre todo dentro de la agencia Vinnova. Suecia, entonces, durante muchos años, muchas décadas incluso, se ha centrado muchísimo en la educación, en la tecnología y también en la ciencia. Aquí podemos ver con un ejemplo los premios Nobel. Aquí podemos ver la ceremonia de los premios Nobel. Eso es algo que nosotros celebramos todos los años. Y se nos conoce en todo el mundo por estos premios. Esta tradición de invertir y mucho en la tecnología y en la ciencia ha dado lugar a esta situación. Es decir, tenemos muchísimas empresas muy grandes que nacieron en Suecia, pero hoy en día tienen una presencia en todo el mundo. Nosotros, yo creo que somos el país que ha producido, que ha generado más empresas globales per cápita en todo el mundo. Aquí vemos algunos ejemplos de estas empresas. Son empresas con presencia en todas las industrias del mundo, desde la moda, la ingeniería, a la banca, a la música también, etcétera, etcétera. Pero no solo estamos hablando de empresas grandes, aunque es verdad que forman una parte muy importante del sector privado en Suecia, pero tenemos desde hace bastantes años, nos hemos centrado mucho también en las pymes, en pensar cómo podemos generar nuevas empresas para el mercado. Y de hecho, el año pasado, Estocolmo fue el sitio en el mundo, bueno, justo después de Silicon Valley, fue la región que generó el mayor número de unicornios. Unicornios es lo que se le llama a las tecnologías, las empresas tecnológicas que valen más de $1,000 millones. Tenemos entonces empresas grandes, empresas más pequeñas y luego startups, empresas nuevas en diferentes sectores. Y gracias a todo ello, nosotros hoy en día somos una nación líder en Europa. A veces hacemos un tipo
concursos de belleza en cuanto al clima de innovación. Nosotros somos el número uno, número dos, número tres, un poco depende de cómo miden estas cosas, pero como suecos no somos, normalmente no nos gusta hablar de nuestros propios logros, pero lo tengo que hacer ahora, porque es un logro real, un logro muy importante. Para un país pequeño que está muy lejos del centro de Europa, nosotros representamos solo el 0,13% de la población del mundo. Somos un país muy pequeño en población, aunque es verdad que tenemos una superficie muy grande. La semana pasada llegamos al umbral de 10 millones de personas. Tenemos una población de solo 10 millones. Somos un país muy pequeño. Pero a pesar de ello, somos un país líder en el campo de la innovación y así hemos estado durante bastantes años. Entonces, ustedes quizás se estarán preguntando, pues, ¿cuál es el secreto? ¿Cómo logramos todo eso? ¿Cómo hacemos que funcione? Bueno, hemos oído algunos ejemplos y algunos factores, pero para darles la versión corta, tengo que decirles que si ustedes viviesen en un país con el clima que nosotros tenemos en Suecia, tienes que ser innovador por sobrevivir. Simplemente es cuestión de supervivencia, porque hace mucho frío en Suecia, con lo cual es algo que nosotros llevamos en el ADN. Nosotros venimos de una situación muy pobre, con una población muy pequeña, mucha superficie. Tuvimos que mirar no solo lo que estaba pasando en los países nórdicos, en nuestro propio país, sino lo que estaba pasando en el mundo entero. Y así hemos podido desarrollar nuestra innovación. Y innovación, como he dicho antes, es algo que llevamos en nuestro ADN. Pero bueno, para hablar de cosas un poco más serias, yo creo que tenemos una cultura de la innovación. Nosotros desde el principio, desde las guarderías hasta la universidad, a la vida laboral, en todos estos ámbitos, hacemos un esfuerzo especial para promover la creatividad. No, nuestros estudiantes no aprenden las cosas de memoria, sino aprenden cómo aprender. Porque hoy en día tenemos muchísimas herramientas digitales, no tiene ningún sentido aprender las cosas de memoria. Es mucho más importante aprender cómo encontrar información nueva y cómo utilizar esta información de una forma inteligente. Eso también ha dado lugar del hecho de que nosotros tenemos un gran dominio de la tecnología y adoptamos la tecnología de una forma muy temprana. Nuestra población está encantada de utilizar cualquier nueva tecnología. Somos un buen mercado para testear cualquier desarrollo tecnológico. Y hoy en día y en el futuro yo creo que vamos a seguir siendo líderes en ese aspecto. Pero me gustaría hacer hincapié en una cosa en la cual yo creo que los suecos sí que tienen una ventaja competitiva, sobre todo en comparación con países como la India o China, y esto es nuestra capacidad de colaborar, colaboración transfronteriza, entre diferentes sectores, a través de diferentes jerarquías, etc. Y eso es algo que no he visto en ningún otro lugar. Pero ustedes también, tengo que decir, me parece que son muy buenos colaborando. Esa es la impresión que yo tengo, por lo menos. Y puede ser el hecho también de ser una región pequeña. Ser una región pequeña muchas veces te empuja a colaborar, porque, claro, es imposible seguir trabajando cada uno en sus sectores porque no suman, no hay una masa crítica. Y nosotros, a nosotros nos pasa lo mismo. Nosotros en nuestro sistema de gobernanza, en la manera de organizar diferentes proyectos, ahí vemos que siempre estamos colaborando. Y es muy difícil de copiar. No podemos hacer un copiar y pegar de esto, porque estamos hablando de capacidades tipo soft, capacidades más intangibles. No podemos aprender a colaborar en un libro simplemente leyendo sobre ello. Hay que ponerlo en práctica para aprenderlo bien. Bueno, somos muy buenos, ¿no? Porque yo aquí estoy hablando de lo bueno que somos en Suecia. Entonces se pueden preguntar, entonces, ¿por qué tener una política de innovación si son tan buenos en Suecia? Si es algo que llevamos 100 años haciendo, ¿por qué tiene que venir el político de turno para decirnos cómo
debemos innovar. Bueno, desde hace algunos años tenemos un Consejo de la Innovación, un consejo que preside el primer ministro. Tenemos un Ministerio de la Innovación y también tenemos la Agencia de la Innovación, la cual represento yo. Voy a hablar entonces, les voy a dar tres razones para explicar, aunque siendo tan buenos, ¿por qué no nos podemos relajar? ¿Por qué tenemos que centrarnos todavía en el futuro? Y en primer lugar, es porque vivimos en un mundo cambiante, un mundo que cambia a una gran velocidad. No sé si ustedes saben qué representan estas imágenes. Después, la inauguración del Papa, del anterior Papa, en el 2005, aquí podemos ver la imagen de arriba, y luego abajo vemos la inauguración del Papa actual. Y en estos años podemos ver cómo la tecnología ha cambiado el comportamiento y cómo reaccionamos nosotros como personas, como humanos en diferentes situaciones. Esos son cambios que van a una velocidad cada vez mayor. Pensar que porque ayer fuéramos buenos, mañana también vamos a ser buenos, esto ya no vale en los tiempos que corren. Otra razón que quería compartir con ustedes es lo mismo que se ha escuchado antes. Hay varios retos o quizás son también oportunidades. A mí me gusta más pensar más en términos de oportunidades. Si miramos cómo hemos organizado la tecnología en recientes años, nos hemos organizado en torno a la tecnología, el envejecimiento, el urbanismo, etc. Y sabemos que no son retos temporales que van a desaparecer en un corto plazo de tiempo. No, son retos muy importantes que requieren nuevas soluciones, soluciones buenas, innovadoras, no solo aquí en Suecia o tampoco en Europa, sino en todo el mundo. Los países, las regiones que puedan conseguir buenas soluciones a estos retos, si podemos hacer eso, sabemos que vamos a tener éxito en el futuro, porque va a haber unas oportunidades de negocio muy importantes en relación con estas áreas. Y claro, eso requiere también un nuevo tipo de organización. No vamos a poder organizarnos de la misma forma en el futuro. No vamos a poder resolver los problemas del futuro de la misma manera en que hemos resuelto los problemas del pasado. Yo soy ingeniera y los ingenieros muchas veces somos muy buenos resolviendo problemas, pero si vamos a buscar soluciones que sean realmente sostenibles en el futuro, no podemos ser solamente los ingenieros que nos pongamos manos a la obra para resolver los problemas y tener nuevas soluciones. Necesitamos trabajar todos juntos, tenemos que hacer partícipe a la sociedad, a todo el mundo, si queremos realmente tener soluciones sostenibles. Eso significa que la innovación en las empresas no es algo que concierne solamente al Departamento de Innovación e Investigación. La innovación es cuestión de pensar de forma diferente, hacer lo que hiciste ayer, hoy mejor y mañana mejor todavía. Y eso es algo a que todo el mundo debemos contribuir en nuestras maneras distintas. Entonces, tenemos un mundo cambiante, tenemos retos globales que requieren nuevos enfoques y también necesitamos tener un sistema más inclusivo. Esto es un enfoque muy importante del gobierno sueco. Tenemos un primer ministro muy dedicado, muy comprometido, que se centra mucho en la innovación. Él se ha fijado un objetivo, que Suecia debería tener la tasa de desempleo más baja de Europa para el 2020. Y una manera de conseguir esto es centrarnos mucho en la innovación. Cuando hablamos de la innovación, ha habido diferentes generaciones.
Hace unos 50 años decíamos, vale, pues había que, hay que invertir más en I+D básica, con lo cual vamos a generar nuevos conocimientos que darán lugar a nuevos productos, etc. Eso fue la primera generación, nosotros llamamos la generación de la mano invisible. Y luego en los años 70, los años 80, empezamos a darnos cuenta de que eso no era suficiente, que tenemos que construir un sistema alrededor de las universidades, alrededor de las instituciones donde se estaba creando ese conocimiento para aprovechar mejor este conocimiento, los resultados que se estaban generando. Y luego llegamos a la tercera generación. Empezamos a hablar del sistema de innovación, de clústeres, de semilleros, de incubadoras, etc. Y hoy en día estamos realmente hablando de la innovación para traer un cambio de sistema. No solamente estamos hablando de construir una estructura, sino más bien de poner un reto clave en el centro de la atención y luego traer a todos los actores e implicarles todos en la búsqueda de una solución innovadora para este reto. Suecia ha identificado cinco áreas desde hace un año, más o menos. Cinco áreas que son las áreas principales que van a ser los motores de la innovación en nuestro país. Estas cinco áreas van a ser la siguiente generación. Aquí nos vamos a centrar de transporte del futuro, de las ciudades inteligentes, las smart cities, también de la economía circular basada en la biología y las ciencias de la vida y una industria conectada trabajando con nuevos materiales. Esas son las cinco áreas. Y nosotros tenemos la tarea de ayudar al gobierno a identificar los diferentes proyectos que están en marcha en Suecia para que puedan ayudar a conseguir estos objetivos. El papel, una cosa importante dentro de estos proyectos es tener un buen liderazgo político. Se trata de tener una visión clara acerca de qué tipo de país queremos ser en el futuro. Y creo que aquí no hay que subestimar la importancia de un claro liderazgo político, porque es una de las fuerzas más importantes para que no simplemente tengamos miles de diferentes actividades inconexas, sino tener actividades conjuntas que se nutren las unas a las otras. Es importante tener un escenario nacional para juntar, para unir esfuerzos. Suecia es un país muy grande, bueno, es un país muy largo, mejor dicho, entonces tenemos que tener una conexión con lo que está pasando en el norte, en el sur, porque hay una distancia geográfica importante. Y tenemos que identificar los cuellos de botella. A veces esos cuellos de botella no tienen nada que ver con la ciencia o el desarrollo de la tecnología, a veces tienen que ver con la normativa, la gobernanza u otros factores. Y si queremos cambiar el sistema, tenemos que abordar estos cuellos de botella. Por ejemplo, hablando de los sistemas de transporte de siguiente generación, la tecnología existe, está ahí, pero hace falta realizar mucho trabajo en el campo de la gobernanza y qué tipo de normativa vamos a desarrollar para tener ese sistema de última generación y de mover todo esto, pasarlo del entorno de testeo y de pruebas a la realidad. ¿Qué hacemos entonces en Vinnova? Bueno, somos unos 200 empleados. Nosotros dependemos del Ministerio de Industria e Innovación, pero somos una agencia independiente, pero el Ministerio nos da un poco las pautas, nos dice las pautas de qué tenemos que hacer. Tenemos una sede en Estocolmo, también tenemos una pequeña oficina en Bruselas, porque nosotros somos los representantes
migrantes de Suecia dentro del programa Horizonte 2020. Y también tenemos un agente tenemos en Silicon Valley para un poco hacer el seguimiento de lo que está ocurriendo en esta región. ¿Y qué hacemos? Bueno, hacemos muchas cosas, pero para resumir, diría que lo principal es que intentamos asegurarnos o intentamos fomentar el hecho de que las inversiones que se hagan en la investigación y el desarrollo se centren en crear soluciones a problemas reales en el mundo real, no para resolver problemas que a veces son generados por los investigadores ellos mismos. A través de la financiación también ofrecemos diferentes oportunidades a emprendedores, a pymes y también a empresas más grandes. Les damos la oportunidad de probar nuevas ideas para saber si van a ser rentables o no antes de llevar estas ideas al mercado. Antes de acceder a una financiación privada por parte de los bancos, etcétera, porque muchas veces necesitan más pruebas, más evidencias de la rentabilidad, perdón, de sus ideas. Y por último, pero no por ello menos importante, nosotros decimos que la innovación ocurre cuando las personas reales, carne y hueso, se juntan. Personas de diferentes contextos, con diferentes trayectos, de diferentes historias, diferentes sectores, cuando se juntan. Y nosotros, a través de nuestros proyectos, de congresos, de seminarios, diferentes eventos, en definitiva, nosotros ofrecemos a estas personas la oportunidad de juntarse, de conocerse, de hablar. Porque la tradición de financiar la investigación es simplemente dar dinero a los investigadores. A ver, no quiero que me malentiendan. Nosotros necesitamos a los investigadores e invertimos en la investigación porque es importante que los investigadores puedan desarrollar sus destrezas dentro de su entorno. Pero también necesitamos esta interconexión entre diferentes proyectos e investigaciones, lo cual tenemos una agencia paralela que financia la investigación básica, pero si tenemos a los investigadores que quieren hacer lo que siempre han hecho en el pasado, no pueden conseguir fondos de parte de Vinnova. Tienen que buscar un socio, tienen que mostrarnos de que esta es una nueva manera de colaborar, donde la innovación o el conocimiento que tienen los dos socios cuando se junten va a traer algo nuevo, va a generar algo nuevo. Es algo trans, siempre algo que no ha pasado en el pasado. Y ahí es donde entra Vinnova y es ahí donde Vinnova desempeña un papel muy importante para cambiar el paisaje, no simplemente hacer más de lo mismo. Nosotros financiamos unos 2.000 proyectos cada año. Podemos hablar de pequeños estudios de unos cuantos meses a proyectos más largos que pueden durar entre 5 o 6 años. Nosotros proporcionamos el 50% de la financiación. Nosotros damos becas, pero nosotros solo cubrimos el 50% del coste. Y el otro 50% tiene que venir de los socios, porque es una muestra de compromiso y que merece la pena que el gobierno invierta en estos proyectos de alto riesgo. Entonces podemos decir que nosotros quitamos el 50% del riesgo para las empresas, para los emprendedores, etc. Y nosotros, normalmente, cada proyecto tiene cuatro socios o cuatro partes interesadas, pero bueno, tenemos un gran elenco de diferentes proyectos. Tenemos proyectos muy pequeñitos hasta proyectos de gran envergadura con 15 socios distintos. Y ahí podemos tener un efecto palanca muy importante y también esos proyectos suelen arrojar resultados realmente tal muy de tiempo.
top-down initiative from the government. Nosotros entonces tenemos esa iniciativa de abajo hacia arriba, una iniciativa promovida por el gobierno con estas cinco áreas distintas que he mencionado, pero para plasmar todo esto tenemos lo que nosotros llamamos programas de innovación estratégica. Ahí trabajamos con el gobierno, pero son los socios, son los actores ahí en la sociedad que vienen, que acuden a nosotros y que nos convencen que ellos tengan una visión que merezca la pena hacer realidad. Hoy en día tenemos unos 16 programas distintos y aquí trabajamos la industria, el mundo académico, diferentes organizaciones, sindicatos y diferentes organizaciones. Todas ellas trabajan de forma conjunta para establecer la agenda y la visión que nos va a decir cómo tiene que ser Suecia dentro de unos años en diferentes áreas. Tenemos programas en muchas áreas distintos, nuevos materiales, nuevos materiales ligeros, la electrónica, por ejemplo, la construcción, sistemas de producción, la automatización de procesos, etc. Y todo esto ha dado lugar a la siguiente situación. En vez de solo tener 200 personas que trabajan en Innova, gracias a estos programas, tengo otras 500 personas que están trabajando para Innova Suecia, definiendo las visiones, fijando los objetivos. Con lo cual, esto es una manera muy eficaz de convencer a la gente para que trabaje para una cantidad realmente pequeña de dinero, pero no hay que decirles porque si no se van a dar cuenta. La innovación es algo clave en todo lo que hacemos. También diría que el 75% de todos los proyectos que nosotros financiamos también tienen un componente digital. El mundo digital es muy importante. Hasta hace poco, la parte digital de la cartera de Innova pues, se limitaba básicamente a las empresas de telefonía. Pero hoy en día, el mundo digital se ha impregnado todos los sectores, incluso el sector de la moda. Porque es una tecnología que permite hacer muchísimas cosas, permite ser más eficaz y permite generar nuevos productos y nuevas soluciones. También nos centramos mucho en las universidades en Suecia, porque para nosotros son una pieza clave, una pieza crítica en todo el puzzle. Es importantísimo tener una población bien educada en el futuro. Tengo que decir también, bueno, no diría que nuestras universidades funcionen mal, porque no es cierto, pero podrían funcionar mejor. Hay un potencial de mejora, de adaptarse a los tiempos actuales y no quedarse ahí en el mundo tal y como era hace 400 años. Estamos intentando convencerlas para que abran más las puertas, tener un mayor flujo de personas, de la sociedad, del mundo empresarial, para que analicen cómo pueden construir buenas estructuras para aprovechar las ideas que salen de los estudiantes, de los investigadores, etc. Tiene que ver básicamente con adoptar esta actitud. Estamos hablando de instituciones que muchas veces tienen 200, 300 historias, años de historia y se trata de adaptarse a los tiempos modernos. El sector público es muy importante en Suecia y si no incluimos el sector público en nuestros procesos de innovación, no vamos a poder implantar gran parte de las nuevas tecnologías que están saliendo. Por ejemplo, hemos hablado del envejecimiento antes o nuevos sistemas de transporte, etc. El sector público no es muy maduro a la hora de trabajar con la innovación, con lo cual queda mucho trabajo por hacer. Nosotros incidimos mucho en el liderazgo dentro de la innovación, de atreverse a hacer cosas distintas y tenemos
tenemos un instrumento que podremos utilizar mejor en toda Europa y tiene que ver con la compra pública de, en el mundo, en el campo de la innovación. Pero muchas veces falta un sistema legal un poco más flexible que nos permite adoptar estas medidas y hacer que esta idea sea una realidad. Small companies, pequeñas empresas, las pymes, son muy importantes. Como he dicho antes, nosotros generamos el mayor número de unicornios en el mundo. Bueno, somos la segunda región después de Silicon Valley. Pero aún así tenemos muchas pymes que experimentan muchas dificultades y que faltan la capacidad o no son capaces de conseguir el dinero que necesitan para probar sus ideas. Entonces nosotros tenemos una partida dentro de nuestro presupuesto dedicada exclusivamente a las pymes para ayudarlas a mejorar y desarrollar sus ideas. Cerramos una convocatoria la semana pasada y recibimos unas 800 solicitudes y vamos a poder financiar solamente 100 de ellas. Y finalmente tenemos la colaboración internacional y el hecho de participar en el programa de investigación más grande de Europa, Horizonte 2020. Todo esto es muy importante, es una prioridad para nosotros en Suecia. Estamos gastando mucho dinero en Suecia, pero somos un país pequeño. Gastamos mucho dinero, pero somos un país pequeño. Si no nos juntamos con otros países, otras regiones en todo el mundo y también en Europa, entonces no vamos a poder tener éxito, sobre todo a largo plazo, porque las cosas van cambiando tan rápidamente que sin una buena colaboración, sin estos polos de innovación, donde ocurre mucha innovación, sin estas herramientas, sin esta colaboración, vamos a perder nuestra ventaja competitiva en el futuro. Esta ha sido entonces mi última diapositiva. Esta es un poco una visión global de lo que estamos haciendo en Suecia. Yo veo muchas similitudes entre lo que ocurre aquí y lo que ocurre en Suecia. Seguramente habrá muchas diferencias también, pero yo creo que el enfoque es bastante parecido aquí y allí. Entonces es algo que nosotros compartimos. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, solasaldiaren tartea egin hasteko, bueno, denbora apurtxo bat joan zaigu, baina biztan denez merezi izan du, ordu erditxo bat edo geratzen zaigu, orduan hasieratik edo, aukera emango dizuegu, ala nahi duzuen hoi, galderak edo egiteko, mikrofono bat ere egongo da, orduan galderak eta pentsatzen joan, eta nahi duzuenan eskua jaso eta galdetzeko. Bai, hasteko una primera pregunta, ambos habéis destacado entre los factores de sistemas de innovación excelentes en el tema de la colaboración entre diferentes agentes, diferentes niveles de colaboración. Y los críticos del sistema vasco de innovación, precisamente, hablan muchas veces de falta de eficiencia en esa colaboración. ¿Cómo veis y cómo afrontáis la falta de eficiencia o la búsqueda de la eficiencia en esa colaboración multinivel que muchas veces es difícil para liderar una región innovadora y para no ser una región innovadora avanzada, sino una región innovadora líder, que es lo que nos gustaría ser también aquí en Euskadi? Well, I don't have the answer for you here, but yo no tengo la respuesta para ustedes aquí en el País Vasco, pero sí que puedo decir que la colaboración es como cualquier otra destreza. Si no la practicamos, no vamos a ser buenos. No se puede ir de 0 a 100 de la noche a la mañana. Es imposible. Hay que empezar a un nivel pequeño y luego ir mejorando. Lo que nosotros hacemos en Innova es que no financiamos proyectos que repitan lo mismo año tras año. Porque no hay cambio. Y si no hay cambio,
Entonces, a mí no nos importa que se hagan estos proyectos, pero nosotros no les damos dinero. Bueno, yo creo que lo que planteas tiene que ver con algo que se ha mencionado antes, que es la cultura de la innovación de un entorno, ¿no? Posiblemente hay factores que hemos pasado muy por encima aquí, que tienen que ver, por ejemplo, con el tamaño. Fíjate que Suecia tiene 10 millones de habitantes y tiene 7 regiones innovadoras, que Dinamarca tiene 5 millones y medio y tiene 3 regiones. Sin embargo, pues Alemania tiene 80 millones y tiene 18. Es decir, yo creo que el tamaño ayuda, ella puede, me parece importante, hay un size, un tipo de tamaño pequeño que quizá nosotros no llegamos, o sea, 2.100.000 no es un tamaño crítico suficiente. Otra cuestión para mí también importante tiene que ver con el rol histórico de las universidades en este proceso y la relación con las empresas, que en nuestro país han sido dos mundos muy divergentes. Creo que el mundo de las políticas públicas, la orientación europea, la orientación de la investigación está ayudando a que eso converja. Es decir, que yo creo que debe saberse que hoy ni un investigador universitario, ni una empresa, ni una institución cualquiera puede investigar en lo que quiera. Puede hacerlo, pero no va a tener fondos públicos. Por lo tanto, la investigación está orientada y eso ayuda también a la colaboración, ¿no? Y luego, sí diría que quizás vamos muy deprisa, o sea, que hay un sobredimensionamiento de los indicadores. O sea, los indicadores son el momento para el que pensar. O sea, un indicador te da razones para pensar, pero no siempre razones para extraer conclusiones definitivas, ¿no? Y creo que deberíamos pensar algo más y no concluir tan deprisa, ¿no? Galderarik, gerra animatzen da. Bueno. Bai. Yo quería preguntar a cualquiera de los dos ponentes, uno de los objetivos de la Diputación Foral de Gipuzkoa es también que Gipuzkoa sea uno de los territorios de Europa con menor desigualdad. Y en parte el mapa de las regiones innovadoras yo creo que coincide también con el mapa de las regiones con menores tasas de desigualdad y mayores tasas de cohesión social. Entonces yo quería preguntar si existe alguna relación entre esas variables. Si es posible ser un territorio innovador con altas tasas de desigualdad, si para ser... si no tiene nada que ver ambas variables o si realmente hay una relación un poco se retroalimentan, ¿no? Si cohesión social y baja desigualdad e innovación son dos variables que se retroalimentan una a la otra o realmente no tienen nada que ver la una con la otra. Yo estoy completamente convencida de que son dos factores completamente asociadas y conectadas. Y tiene que ver con la cultura de cada país, de cada región, la cultura que existe. Si es una cultura que implica a todo el mundo o implica solo a algunos. Y si queremos tener buenos productos en el mercado, tenemos que dar un servicio a todo el mercado. Solo no nos podemos dirigirnos solamente a una parte de la población. Yo no sé si esta es una conclusión científica o no, pero es mi sentimiento. Yo llevo toda la vida trabajando en este campo y, como he dicho antes, estoy convencida de que son dos factores interrelacionados. Yo creo que no hay una relación lineal entre innovación y bienestar, ¿eh? Es decir, que todos los modelos Silicon Valley y otros modelos americanos prueban que eso no es así, ¿eh? Yo creo que el pattern sería que a mayor intervención del Estado, intervención en el sentido de políticas públicas orientadas a la innovación y favoreciendo la colaboración público-privada orientada al bienestar, pero orientada al bienestar, en esos casos la correlación es más alta. Pero cuando digamos que la ley del mercado en innovación se impone casi con carácter exclusivo, y hay un modelo sobre todo en Norteamérica, bueno, yo he tenido la oportunidad de estar en algunos modelos comparados en tesis doctorales, etcétera, yo creo que la correlación es mucho más baja. No me atrevería para nada a establecer, aunque el pattern europeo y sobre todo en los países nórdicos sí da ese resultado, ¿no? Beste galdera bat. Una pregunta dirigida a Charlotte Brogen. ¿Nos podría explicar cuál es la relación que existe entre la investigación fundamental y la investigación aplicada
qué peso tiene cada una de ellas en el sistema sueco de innovación. Hace falta los dos tipos y hace falta un buen equilibrio entre los dos tipos de investigación. La investigación básica y aplicada tiene que ir de la mano. Los mejores entornos de investigación que tenemos son entornos en los cuales un día se puede hacer algo muy científico y el día siguiente los mismos investigadores pues pueden ir a hablar con la gente normal, por ejemplo. Entonces, están ahí en el mundo buscando problemas reales y luego traen estos problemas reales al entorno científico para indagar y investigarlos. Bueno, yo quería hacer una pregunta a Charlotte. Quería hacer una pregunta a Charlotte en relación a la opinión que tiene ella y el vínculo que hay entre la organización del trabajo, la innovación en el puesto de trabajo y con estos buenísimos resultados que Suecia está obteniendo, sobre todo por la tradición nórdica en las reformas que se han empleado en los últimos, creo que, 20 años. Su opinión al respecto. Estoy bastante segura de que uno de los claves de nuestro éxito es una buena colaboración que tenemos entre los sindicatos y los trabajadores. Los sindicatos y los empleadores y la empresa. Hemos visto, hemos realizado muchos proyectos de investigación intentando buscar maneras de mejorar la capacidad de producción. Y en estos proyectos, las dos partes, los sindicatos y las empresas, han trabajado de forma conjunta, porque es una situación en la que todo el mundo gana. Si no podemos producir, si no tenemos un buen tejido industrial, entonces no vamos a tener futuro. Y hay, también vuelvo a estas competencias tipo soft. Todo el mundo puede ofrecer ideas. Sabemos que tenemos que cambiar. Sabemos que tenemos que cambiar, si no vamos a desaparecer del mapa. Y también sabemos que tenemos mucho que aprender los unos de los otros. Good evening, Madame Charlotte. Buenas tardes, señora Charlotte. Voy a intentar expresarme en inglés, aunque estoy todavía aprendiendo este idioma. Al analizar el modelo de innovación del Silicon Valley, yo creo que queda bastante claro que el Silicon Valley es como una estrella en el firmamento. Pero si miramos un mapa de California, vemos otra ciudad, San Diego. Y si vamos a la derecha, aparece otra ciudad, que es Austin, Texas. Se dice que el modelo de Silicon Valley se basa en el éxito individual, mientras el modelo de San Diego y el modelo de Austin se basa más bien en la colaboración. En las dos ciudades, la administración pública trabaja con personas individuales, con la Cámara de Comercio, y han desarrollado lo que ellos llaman el modelo de innovación colaborativa. Se puede caracterizar el sistema sueco como un modelo individual o un modelo de colaboración. Bueno, de colaboración, sin ninguna duda. Es un modelo basado en la colaboración, mucho más que en Silicon Valley. Yo creo que la fortaleza de Silicon Valley es el ecosistema que se ha creado alrededor de Stanford. Ha sido una espiral muy positivo. Pero es un entorno muy duro para los que no tengan éxito. Y no creo que esto funcionaría en el sistema sueco. No funcionaría.
First of all, thank both of you for. En primer lugar, muchísimas gracias a los dos por estas presentaciones tan interesantes. Yo tengo una pregunta para la señora Brogren. Creo que usted estará de acuerdo conmigo si digo que el 2016, sobre todo en el mundo político, ha sido un año de muchas sorpresas. Esperábamos algunos resultados y ocurrieron cosas completamente distintas. Y en cuanto al enfoque abierto que usted ha mencionado, parece que no estamos viendo esa conexión, esta colaboración, parece que no se están dando hoy en día en el mundo. ¿Usted cómo cree que este cambio en la política global, o en los cambios que parecen que van a venir en los años venideros, cómo estos cambios van a afectar la innovación? Y este enfoque que se basa tanto en una política muy social. Bueno, yo solo soy ingeniera, no soy politóloga, ni socióloga, ni nada por el estilo. Bueno, yo como interpreto lo que ha pasado, me parece que la gente no ha votado a favor de algo, sino han votado en contra de algo. Y les ha dado igual más o menos a qué estaban votando, porque estaban votando en contra de otra cosa. Bueno, los políticos que tenemos en Suecia, ¿qué puedo decir acerca de ellos? Bueno, he dicho que es fantástico porque tenemos estas cinco áreas que están establecidas, pero necesitamos políticos con un poco más de visión, con un poquito más que estén más preocupados por los problemas reales. Suecia tiene muchos inmigrantes. En el 2014-2015 llegaron muchísimas personas y a los políticos les costó demasiado reaccionar. Estaban hablando de las cosas en vez de realmente estar ahí buscando soluciones reales. Y he visto que hoy en día tenemos una sociedad mucho más segregada en comparación con la sociedad que tuvimos hace dos años. Pero bueno, eso es verdad en todo el mundo, pero yo tampoco tengo la solución. Beste galderarik, algo. Bueno, yo, uno de los temas o de los retos que queremos convertir en este territorio en oportunidad es el reto del envejecimiento. Hablabas tú antes de convertir los retos en oportunidades. ¿Cómo estáis afrontando esta realidad brevemente? Algo has mencionado antes, desde la innovación en vuestro país, en Suecia. Bueno, les echamos todos y les mandamos todos a Noruega. No, es broma, no, es broma. Tenemos muchos proyectos que son bastante parecidos a los proyectos que he visto que están en marcha aquí, pero no tenemos este enfoque holístico. Ese enfoque holístico en el cual nosotros miramos y abordamos el tema desde muchas perspectivas, porque hay muchas perspectivas a tener en cuenta en el problema del envejecimiento. Yo ahora lo que voy a hacer es ir a casa a buscar conexiones entre lo que ustedes están haciendo aquí y lo que estamos haciendo en Suecia, porque tenemos el mismo problema, el mismo reto, la misma oportunidad y estamos intentando utilizar diferentes tecnologías para que las personas puedan permanecer en sus casas durante más tiempo con una buena calidad de vida, con cuidados de buena calidad en casa, también nutrición, la comida, desde una perspectiva distinta para las personas mayores, buscar diferentes métodos de proporcionar apoyo a través de la robótica, muchas cosas que yo ya he visto que se están haciendo aquí. Entonces vamos a intentar a unir fuerzas en el futuro. Galderarik, ya bukatzen joateko. Bueno, badakit ezin dela eskatu errezeta magikorik eta alakorik, gainera ikusi delako hainbeste faktore dituzten errealitate eta sistemak eta daudela, baina hemen aprobetxatuz lurraldeko agente importante daudela, bai sektore publikokoak, pribatukoak, unibertsitatekoak, baita ere zentro teknologikoetakoak, berrikuntza arloan dabiltzanak eta
ez dakit, intuizioak, esperientziak esan da, biontza galdera, ematen ari diren pauso ez aparte, nondik, nun jarri beharko litzateke indar gehiena. Batek gure sistemaren ezagutzatik, zertan jarri beharko genuke lehentasuna egiten ari den guztia kontuan hartuta, eta baita ere Suediako esperientziatik, eta bueno, ba, bisita honetan ikusi ahal izan duzunagatik, azken gomendio edo hausnarketa moduan, zertan lehentasuna jarri beharko genuke aurre ikusita ba, hemen gabiltzana. I mean, again, una vez más, solo llevo aquí unas cuantas horas, tampoco puedo contestar con mucho detalle. He visto el plan estratégico, me lo han explicado, me han contado lo que ustedes están intentando conseguir y a mí me parece que van por el buen camino. Usted ha mencionado los KPIs, los indicadores, y está muy bien tener esos indicadores, pero se pueden convertir en algo malo si te dejas controlar por ellos. Hay que interpretar los indicadores como una indicación de que van en la dirección correcta. Tampoco hay que centrarse demasiado en los indicadores, porque muchas veces perdemos la visión de hacia dónde nos vamos. Hacia dónde vamos. Entonces, para mí, yo desde luego tengo una impresión muy positiva de lo que están haciendo aquí. Bueno, no, muy rápido. Yo desde luego tengo una mirada a esta cuestión, lógicamente, desde mi ámbito, que es el ámbito social, ¿no? Y yo creo que posiblemente, la innovación tecnológica ha sido el motor, claramente, ¿no? De los procesos de innovación en el mundo, pero en este momento los problemas de la sociedad son esencialmente sociales. Y posiblemente desde la mirada social nos tiene que ayudar. Hay un problema que es la intangibilidad, el policy maker necesita resultados, lo social tiene una tangibilidad baja, pero la mirada social va a ser una mirada muy importante en el futuro para comprender el gap que tenemos entre nuestras capacidades potenciales y nuestras capacidades realizadas y para entender cómo tenemos que orientar un nuevo sistema de relaciones, por supuesto, desde la colaboración y con un foco muy claro. Yo creo que este sí es un problema de base, que es cuál es la opción, o sea, la innovación para qué. Y creo que la respuesta es la innovación para mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía. Y eso es un aspecto fundamentalmente social. Y creo que esto no hay que olvidarlo. Inork azkeneko galderarik itzik egin nahi duen, bestela bueno, eskerrak emanez, bai Charlotti eta Alfonso Unzetari, gaurko beraien azalpenengatik, solasaldi honengatik, bakar-bakarri eta zuei noski etortzeagatik, eta gogoratu, bueno, ba, etorkizuna eraikitzen barruan, nazioarteratze sarean, egiteari den topaketa lanen inguruan, gaurkoa izan dela lehen jardunaldia, batez ere berrikuntzaren eta bueno, egunean zehar ba, zahartzaroaren erronkei begirakoa, eta aurrerantzean ere egongo dira ba, topaketa gehiago, espero hemen ikustea, eta bitartean ba, bakoitzak bere arloan ba, jarra izala berritzen eta jarrera horrekin ba, etorkizuna eraikitzen. Eskerrik asko bioi. Thank you.